Hablemos entonces con Madeleine García, también se encuentra en otro lugar, cerca de la Casa Presidencial. Madeleine, habíamos pasado también una denuncia que se ha hecho desde varios medios de comunicación que decían que sus instalaciones de las plantas de transmisión están militarizadas. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que tú has podido observar del escenario en general sobre el cual se han desarrollado estas elecciones? Bueno, eso sucedió muy temprano, cuando comenzó la jornada electoral. La Radio Globo, que es radio vinculada o asociada a la izquierda, además estuvo siempre en pie de lucha, era la voz de la resistencia del pueblo en la calle, pues fue tomada sus antenas por militares. Esto fue denunciado desde muy temprano y todos se han solidarizado con esta radio, porque precisamente se ve atacada la libertad de expresión, cohesionada en este caso. Pues el presidente del Tribunal Supremo Electoral en días pasados dijo que los medios de comunicación debían acatar la ley y que después de las 7 de la noche deberían dar los resultados tal como estaba previsto. Sin embargo, un convenio no fue firmado por estas radios precisamente para denunciar que en Honduras se quería coartar la libertad de expresión. En ese sentido, pues ellos suponen que por esto fue militarizado la antena, por si ellos podrían dar o denunciar cualquier tipo de situación frente al anuncio de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, pues inmediatamente su señal era tomada por el gobierno. En fin, pero estas son denuncias que han transcurrido durante la tarde. Ahora, tú has dicho, nosotros nos encontramos en las adyacencias de la Casa Presidencial y así se encuentra, también militarizada, totalmente cerradas sus accesos. Nos comentan algunos que esto en las elecciones presidenciales no era normal, sin embargo, en esta oportunidad se encuentra de esta forma, muy parecido además como ocurrió durante el golpe de Estado o durante ese momento donde la gente se encontraba en la calle manifestando. Nosotros estamos aquí también muy cerca de donde está el comando de campaña de Xiomara de Celaya. Hace pocos momentos dio una rueda de prensa Enrique Reinas, quien es el candidato a la vicepresidencia de este país, a la vicepresidencia o la fórmula de Xiomara, con dos personas más, con la candidata Xiomara de Celaya, y él comentaba que la gente había ido a votar masivamente, que había oportunidad de seguir saliendo a las calles, que el margen podría ser tan amplio entre los candidatos, según él hablaba, que podrían hoy tener los resultados. Con esto también coincidió el candidato Juan Orlando del Partido Nacional, pero bueno, el ambiente se desenvuelve en medio de expectativas frente a este primer boletín informativo que se dará a las 6:45 de la tarde, hora local, por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sofía. Madeleine, llama justamente la atención al ver a los militares en esta zona que tú nos dices cerca de la Casa Presidencial, pero en el resto del país, ¿cómo está la situación? ¿Está tranquilo, con normalidad? No ha habido muchos incidentes dentro de este proceso, se ha llevado a cabo con calma, pero el ambiente en las calles, ¿cuál es? Lo que han comentado los voceros de los partidos políticos, también lo que hemos escuchado a través de los medios de comunicación, lo que hemos podido constatar aquí es que la gente ha salido a ejercer su derecho al voto. Que sí es cierto, ha habido denuncias, ha habido detalles, algunas situaciones que se han ido superando, pero que son típicas de este tipo de procesos electoral, sobre todo aquí en Honduras, que el proceso es manual, que los miembros de mesa son de los partidos políticos y que forma parte pues de cómo se podrían correlacionar entre ellos el desarrollo de esta elección o de este proceso dentro de las mesas de votación. Pero ha transcurrido con normalidad, decía Enrique Reina, que del Partido Libre, que las denuncias no sobrepasan, aunque son muy importantes, no sobrepasan este ambiente de fiesta democrática que se ha vivido durante el día de hoy, que lo que resta es la etapa final, que ya es el cierre de las mesas, el conteo de los votos, la totalización en las actas, enviarlas por el escáner
al centro de totalización y luego los partidos políticos para que la desencripten y así poder comparar los resultados que pueda dar en el primer boletín el Tribunal Supremo Electoral sin que esto signifique una tendencia. Y esto también lo puntualizaba la candidata Xiomara de Celaya cuando ejerció su derecho al voto. Y otra cosa muy importante que dijo también Enrique Reina era que hay cerca de 611 mesas en donde no hay escáner, y eso representa aproximadamente el 5% de los electores, de los resultados, y este porcentaje no modificaría cualquier resultado que se dé al final de la jornada. Sofía. Muchísimas gracias, Madeleine. Vamos a volver con